Hola, bona tarda. Ja sabeu que aquí a la Furgo cada dia és totalment diferent. Ahir estàvem parlant de música jazz i avui toca parlar de jocs de taula i, bueno, i més enllà. Estic aquí a Torre Barra, a la seu de l'associació Metajuegos i m'acompanya el Jonathan, que és el coordinador d'activitats de l'associació. Per què? Perquè aquest cap de setmana organitzen una jornada, una metajornada, no? Perquè tothom del municipi pugui venir també a jugar amb ells. Veritat? De verdad. Sí, eh, bueno, bueno, primero de todo, eh, sí, estamos hablando de que este fin de semana, el día 1 de junio, eh, haremos un evento aquí en Torredembarra, en el Casal Municipal, un sitio bastante grande, por cierto, que tendremos tanto juegos de mesa, eh, en rol y Wargame, Game, que son los tres palos que solemos tratar por aquí, por esta asociación. Comentas que el Casal Municipal ¿no? es un lloc bastante grande, eso es importante, ¿no? porque necesita un grande para... Que dingui, con más y comerciéndolo, pero pardas plaga, los juegos, ¿no? Sí, sí, desde luego. Tenemos, por ejemplo, uno de los juegos más famosos dentro del mundo, que es Warhammer 40.000, ¿no? eh, que todos habréis oído hablar de él, supongo, o por lo menos os sonará ese nombre. Eh, son mesas que para dos jugadores necesitamos un metro veinte por metro, casi metro ochenta, es un poco menos, pero imagínate por esa cantidad de espacio, pues si el ayuntamiento nos no cede el, el, el lugar. i podem jugar bastant bé, la veritat. I tinc un dubte, perquè clar, vosaltres, els que veniu sempre aquí a l'associació, en formeu part, en certa manera sou experts dels jocs, però si la gent ve i no sap jugar, també ofereu no, aquesta possibilitat d'aprendre? Sí, a part, eh, a part de, com t'he te comentat, tenim el eh, que més llama l'atenció, la potser són els torneos, però tindrem un munt d'activitats, meses per aprendre a jugar, per que vengueu tota la família, no només solamente... El, el, el promedio de jugador de este tipo de juego, que venga a toda la familia, tendremos talleres de pintura para niños, tendremos una, una, una barra porque eso siempre ayuda, ¿no? eh, y diferentes, tanto tiendas como nosotros mismos estaremos allí haciendo durante todo el día diferentes actividades y mucho será para el hecho de enseñar a la gente ¿no? Que, que no solo juega, se juega el parchís, sino que hay muchas más, más cosas y que podáis venir perfectamente a jugar. Home, la veritat és que és un món molt concret, molt, molt complet. No sé, has dit que teníeu com tres tipus de joc que són els que feu sempre. No sé si pots detallar una miqueta en què consisteix cada un d'aquests tipus. Bueno, pues mira, tendríamos eh, primero de todos los juegos de mesa. Esto creo que no hace falta que le explique a nadie realmente lo que es, ¿no? Sí que hay de mucha índole, como decía, no solo es el Parchís, el Monopoly y demás, sino que hay una amplia variedad, es, es infinita, no te los acabas en la vida. Eh, tendremos desde el más conocido como puede ser Catán, ¿no? pero muchos juegos para, literal, todo tipo de público, de los de mesa. Después tenemos Roll, que sí que es algo más específico, pero tendremos tres partidas en abierto para toda aquella persona que quiera probar, ¿no? Que esto, ¿Eso qué es el Roll? ¿Qué, qué, ¿Cómo se juega? Pues que podáis venir, es un juego que se juega sobre todo interpretando, hablando y con unas tiradas de dados que sería como para ver si lo que estás queriendo hacer se puede hacer, ¿no? Y por último tenemos los Wargames, que son juegos de miniatura, donde se juega en un tablero o en un tapete, ¿no? que es como lo llamamos nosotros, bastante grande. Y pues ahí suelen ser, no siempre, pero en, eh, batallas y demás. El juego de rol, ¿no? que puede, no hay partidas que pueden durar años. Sí, según cómo. Sí, a ver, no soy yo el más experto de la asociación en este tema, pero sí que es, es infinito. Como realmente lo que prima es el, la imaginación y lo que tú crees, porque en el rol que no lo he comentado, tenemos los jugadores en sí, después está el máster, que es el, la persona que se encarga de hacer la historia y de gobernar un poco ese mundo creándolo todo. Entonces, pues lo que le dé la imaginación pues puede ser infinito, realmente. Es que además, ¿no? O sea, ya tenéis experiencia porque no es la primera meta de jornada que feu pero es que al juegos de tabla no pasan nada de moda, ¿no? No, 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 desde luego que de no. Hace poco estuve en una tienda que no sabía que tenía juegos de mesa y aluciné de decir el aforo de este, de este lugar cuánto es, porque era una barbaridad. y siendo una tienda especializada en cartas, que es otro tipo de juego también que, te, que tenemos, estaba a reventar de grupos, de, vi una familia incluso, que estaban todos jugando a, me, a juegos de mesa y dices, sí, es, es, es increíble. Perquè no és el que deies, que hi ha jocs per totes les edats, per tots els públics, no? més curts, més llargs, llavors sempre trobaràs potser aquell joc que tu et vingui de, de gust jugar, no? Sí, literal, eh, hi diferents tipus, no? que, tanto de temàtica, como de tipo de juego, ya sean de más enfocados a un tablero, a unas disputas o a crear algo en comparativo, en, en competitivo, hay para todos los tipos, que eso es bueno, si que quien no juega un juego de mesa es porque realmente no quiere, porque seguro, seguro que hay algo que te puede atraer la atención. Com dèiem abans, ja teniu experiència no des de l'associació perquè ja heu organitzat altres metajornades perquè tot el poble pugui venir a jugar a jocs de taula, però una mica quina és l'expectativa per, per aquest dissabte? A ver, tenemos expectativas altas. Este año le hemos dado bastante cariño, ¿no? Le hemos estado trabajando, eh, desde mi opinión, ¿eh? más que otros años, con más antelación. Hemos eh, creado una serie de, de torneos que ya traen gente. Seamos relativamente conocido dentro del circuito de algunos de los juegos por montar eventos a nivel nacional y pues tenemos varios juegos insignia que queremos ir seguir dándole cariño y por ejemplo en uno de los torneos viene un chico de Madrid que dijo yo quiero ir y dije, pues ven ven tenemos la estación al lado voy a buscarte lo que haga falta y pues eso tenemos ganas y creemos que este año puede ser bastante concurrido por eso alguna de las actividades la hay que apuntarse vía mail vía el QR del cartel o de Más. És a dir, que és una cosa feta per pensar en el municipi, però que està oberta a tothom realment, no? Sí, literal, tenemos eh, activitats per a to tots els públics, nunca mejor dicho, tenemos per a tots els públics, Y queremos eso, fomentar un poco lo que es el juego, eh, que no se vea solo como esos frikis ahí apartados que no se relacionan, sino es al revés, abrir a la gente, eh, ver que es, al fin y al cabo pues, es jugar, divertirse, pasar un buen rato y conocer gente también. Y tan es una afición más al final y también se queda la palabra friki a vagadas, agafarla en positivo, ¿no? Y decir, pues sí, pero ¿qué problema hay con eso, ¿no? Bueno, es que el término friki se ha como degradado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí que, evidentemente, no juego a juegos de Mesa y demás, literal, juego a todos. Pero, ¿qué es un friki? Esta es una cosa bastante complicada. ¿Qué es un friki? Yo soy futbolero y tengo DVDs de los años 50, 60... Això és es un friqui del futbol? És es que es pot ser friqui de tot en aquesta vida, oh. em sembla, no? Però bueno, si sou friquis dels jocs o si no ho sou i teniu ganes de conèixer aquesta associació i de passar una bona estona a jugar a Jocs de Taula, podeu venir aquest dissabte al casal municipal de Torre i us trobareu al Jonathan i a una colla de companys més jugant i podreu jugar vosaltres també. Moltíssimes gràcies, Jonathan. I amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu.